Y también en Nueva York, una limusina se estrelló matando a dos peatones y a sus 18 ocupantes que celebraban un cumpleaños. Este es considerado uno de los peores accidentes en el estado y ha puesto bajo la lupa este tipo de vehículos modificados. Claudio Espina los tiene todos los detalles de lo que sucedió. Adelante. Jesse, pues hay más preguntas que respuestas frente a lo que pudo haber causado este fatal accidente. Alrededor del país, los vehículos que transportan grupos de pasajeros están regulados, pero las limusinas que prestan este servicio a fiestas y celebraciones, no. 20 personas muertas, entre ellas 17 amigos, dos peatones y el conductor de la limusina. El resultado de un terrible accidente cerca de Albany, Nueva York. Entre las víctimas, cuatro hermanas, una pareja de recién casados y una decena de personas en proceso de identificación. Este es el accidente de transporte más mortal en este país desde febrero de 2009. Según las autoridades, el enorme vehículo blanco avanzaba a toda velocidad y perdió el control al llegar a una intersección. Testigos de la dramática escena dicen haber visto cómo la limusina modelo Ford Excursion 2001 se estrelló contra una camioneta que estaba estacionada en un parqueadero. Los pasajeros del asiento delantero y el conductor tendrían que llevar puesto el cinturón de seguridad y los pasajeros de atrás al parecer no lo llevaban. El gobernador Andrew Cuomo en conferencia de prensa comentó que el propietario de la compañía de limusinas falló una inspección el mes pasado y dijo que ese vehículo no debía haber estado rodando en las calles. Este fue un vehículo Ford al que se le alteró su capacidad para que cupieran más pasajeros. Se supone que debería tener una certificación y no la tenía. En el pasado ya se había cuestionado la seguridad de este tipo de vehículos. En 2013, cinco mujeres que celebraban una fiesta de graduación en San Francisco murieron cuando la limusina se prendió en llamas. Y en 2015, cuatro mujeres que hacían una excursión por una bodega de vino en Long Island también perdieron la vida en un fatal accidente del que las autoridades descubrieron habían alterado el vehículo para poder acomodar más pasajeros. En este último caso, el gran jurado determinó que las limusinas de este tipo no cumplen en su mayoría con las medidas de seguridad requeridas, como bolsas de aire de impacto, barras de protección y salidas de emergencia. La realidad es que cuando alteran la capacidad de estos vehículos, se cambia todo el diseño y la ingeniería del vehículo y es peligroso. Según las autoridades, los invitados a esta fiesta irían en un autobús rentado, pero a último minuto se averió y fue reemplazado por la limusina. Hasta ahora, este fatal accidente es materia de investigación. No se sabe a ciencia cierta si fue una falla humana o mecánica. Desde Nueva York, Claudio Espina, sigo contigo en estudio. Gracias, Claudia. Y también se sabe que 20 minutos antes de ese terrible accidente, una de las pasajeras, quien murió junto a su esposo, envió un mensaje de texto a su tía diciéndole que la limusina estaba en una terrible condición. Que descansen en paz. Este es el momento en que el atacante agarra a la niña del cuello. De acuerdo con el reporte policial, intentó asfixiarla y secuestrarla. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a la pequeña de 8 años.